Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este tutorial que es el primero del año para conmemorar una tradición mexicana que son los tamales de la Candelaria. Para los que no lo sepan, aquí en México el 6 de enero se parte la rosca de reyes y a quien le salga el muñequito le toca pagar los tamales. Y conmemorando esa fecha hemos decidido tejer estos bonitos tamalitos que son muy fáciles y muy rápidos de hacer. Así que vamos a ver qué materiales necesitamos para que tejan sus propios tamaritos. Vamos a necesitar nuestras hilasas, como siempre yo estoy utilizando una hilaza para ganchillo del número 2 en color beige para la hoja de nuestro tamal. Y pueden utilizar el color que ustedes quieran dependiendo del sabor de su tamal. Este yo lo hice verde, pero ahora quiero un tamalito de dulce. Así que estoy utilizando esta hilaza color rosa mexicano. Como siempre les recuerdo, nuestro marcador de puntos tijeras, un poquito de hilo para bordar rosa para sus mejillas, aguja e hilo color negro para su sonrisa y unos ojitos de seguridad o botones para los ojos. También vamos a necesitar nuestro rellenito para almohada, nuestra aguja lanera que como ya saben es la que tiene el ojo grande y pues nuestro ganchillo que como les mencioné voy a estar trabajando con este ganchillo del número 2, y también algo para contar sus cuentas. Ya les he mencionado que yo utilizo un abaco. Vamos a comenzar nuestro tejido formando un anillo mágico en el cual vamos a montar 6 medios puntos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Y en nuestra vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos corriditos. Es decir, un aumento en cada punto anterior. 1. Colocamos nuestro marcador y continuamos tejiendo un aumento en cada punto disponible hasta terminar esta vuelta con 12 medios puntos. La vuelta número 3 la vamos a continuar tejiendo un medio punto normal. Y en nuestro siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir lo mismo hasta terminar esta vuelta con 18 medios puntos. Ya que tenemos nuestra tercera vuelta con 18 medios puntos, vamos a tejer la número 4 en la que vamos a hacer dos medios puntos normales. 1, 2. Y en mi tercer punto voy a tejer un aumento. Y debemos terminar con un total de 24 medios puntos. Ya que terminé mi vuelta número 4 con 24 medios puntos, voy a comenzar a darle altura a nuestro tamalito y voy a realizar 12 vueltas corridas con 24 medios puntos sin aumentos ni disminuciones. Miren, aquí como pueden ver, ya terminé mis 12 vueltas corridas. Entonces ahora voy a rellenar mi pieza con nuestro relleno para almohadas. Tiene que quedar bien, bien rellenita la parte de abajo, pero la parte de arriba no la vamos a rellenar tanto. Ya que terminamos de rellenar, vamos a doblar nuestro tejido de esta manera y vamos a cerrar tejiendo un medio punto. sobre cada punto disponible. Pero miren, aquí paso primero por este punto, después por el de enfrente, y ahí voy a formar mi medio punto. Y así vamos a continuar hasta cerrar por completo nuestra pieza. Ya que llegamos al final, vamos a cortar y vamos a jalar nuestro ganchito. Y este hilito lo vamos a perder con nuestra aguja, al igual que este. Y así es como ya tenemos formado lo que es nuestro tamalito. Vamos a tejer ahora la hoja con nuestra hilaza color beige. Vamos a comenzar con un nudo deslizado en el cual voy a montar 20 puntos cadena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya que tengo mis 20 puntitos, voy a tejer tres cadenitas más al aire. Uno, dos, tres. Y estos tres puntitos van a corresponder a mi primer vareta. Voy a cargar mi ganchito y me voy a ir a mi siguiente punto donde voy a tejer mi segundo punto alto. Y voy a continuar tejiendo puntos altos en cada una de las cadenitas. Así que vamos a terminar esta vuelta con un total de 20 puntos altos. Ya que terminamos nuestra primera vuelta con 20 puntos altos, voy a volver a levantar una, dos, tres cadenitas. Giro mi tejido y voy a hacer una segunda vuelta, pero en lugar de tomar toda la cadena, voy a tomar únicamente la hebra de arriba. Y ahí voy a formar mi punto alto. Y lo mismo voy a hacer durante toda la vuelta. Y miren, nos tienen que ir quedando estas hebritas de este lado. Vamos a continuar así hasta terminar nuevamente con 20 puntos altos. Miren, ya que terminé mi segunda vuelta, así es como se ve el relieve que dejamos. Y vamos a continuar haciendo lo mismo 8 vueltas más. Así que en total debemos de tener 10 vueltas corridas con 20 puntos altos dejando en cada una nuestro relieve. Miren, así es como nos queda nuestro tejido después de las 10 vueltas corridas y como pueden ver se forma este relieve porque estuvimos tejiendo solo en las hebras de arriba. Ahora voy a cortar mi hilo y voy a jalar. Ahora vamos a continuar tejiendo esta parte larga de aquí. Y para ello vamos a contar una, dos, tres hileras. Y aquí donde comienza la cuarta, vamos a ensartar nuestro ganchito. Vamos a pasar por ahí nuestra hilaza y vamos a levantar tres cadenas. De esta manera. Y ahora vamos a tejer en cada huequito que nos encontremos un total de 10 puntos altos. Uno. Miren, aquí ya terminé de tejer mis 10 puntos altos y si se dan cuenta abarcan justo cuatro hileras y nos quedan otras tres de este lado. Y ahora vamos a tejer 8 vueltas corridas más de la misma manera en la que tejimos las de aquí abajo. Así que en total vamos a tener 9 vueltas con 10 puntos altos. Aquí ya tenemos terminadas nuestras 9 vueltas corriditas. Así que voy a cortar el hilo y voy a jalar. Y estos hilitos que quedaron los voy a perder por el tejido y los voy a cortar. Y ya que tenemos lista nuestra hoja, vamos a tejer la cadenita con la que lo vamos a amarrar. Únicamente tomé mi laza y formé un nudo deslizado. En el que monté un total de 50 puntos cadena. 3950. Y ya que tengo mis 50 cadenitas, voy a cortar, voy a jalar. Y estos hilitos de los extremos los voy a anudar y los voy a cortar. Y bueno, ya que tenemos todas nuestras piezas listas, solo falta ponerle los detalles de la carita a nuestro tamalito. Y así es como nos quedan ya nuestros tamalitos. Ustedes los pueden hacer de los colores que ustedes prefieran. Espero que este video les haya gustado mucho y que les sirva. Y nos estamos viendo en el siguiente tutorial. Adiós.